aquí en Conjura Rebelde, 15:06 de esta tarde de viernes 31, último día del mes de marzo. Y en el día de hoy, en la columna que llevamos adelante cada viernes, seguimos con nuestro propósito de seguir aportando desde este humilde espacio a difundir los avances y las conquistas que venimos logrando en términos de ampliación de derechos y en una organización social más justa. Estas semanas, en este mes de marzo en realidad, para ser más precisa, sucedió algo muy importante que no lo vas a encontrar en la agenda del mal que nos intenta comer la cabeza a diario a través de los grandes medios de comunicación, y esta noticia es el rol del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, que data desde 1974, pero que nunca se había reglamentado hasta este momento, y que tiene que ver con la organización social de los cuidados. Pero para hablar de ello tenemos ahora en línea a Ana Flores Orroche. Ella es socióloga, especialista en temas gremiales y una gran compañera también. Bienvenida, Ana, con Conjura Rebelde. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Bueno, gracias por recibirnos. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bueno, contanos, Ana, ¿de qué se trata este artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo? Bueno, la verdad que es un avance enorme. Como bien decías, la ley se tomó su tiempo para regularse. En el 74 ya establecía el tema de que tenía que haber un establecimiento para guarderías, como se les decía antes. Ahora ya no decimos más guarderías, decimos espacios de cuidado, porque guarderías, ¿no?, es como si fuera un depósito de niñas, y ya eso está establecido que no lo es. O la idea es que no lo sea. Por claro, lo por lo menos es lo que decíamos. Es la idea de esta regulación. Tiene también un cambio fundamental, que es que amplía el universo de beneficiarios. ¿Qué quiere decir esto? Antes se hablaba de tener en cuenta la cantidad de mujeres que trabajaban en los establecimientos de trabajo. Ahora ya no se habla más de eso. Ahora se habla de personas. Se tiene en cuenta en los establecimientos de más de 100 personas, y esto, las empresas tienen que tener un... Pará, vamos a hacer una aclaración primero, porque estoy diciendo empresas y tenemos que hablar de plantas o establecimientos o locales. Ah, ¿y eso esto qué hace? Que sea un poco más restrictivo. Si fuera por empresas, por ejemplo, una empresa grande como McDonald's debería cumplimentar con esta con esta regulación. Pero McDonald's no tiene locales, que yo sepa, con más de 100 personas trabajando. Entonces... no le alcanza, digamos. Hay otras empresas que sí, plantas grandes donde hay personas cumpliendo tareas en ese lugar. Hasta ahí llega la norma. Mira, yo según estaba confundida. Yo pensaba que dependía, o sea, claro, esta cuestión técnica no la tenía tan en clara, la diferencia entre locales. Yo pensé que si la empresa en toda su organización tenía más de 100 empleados, por más de que un local, ponele, tenga 20, le correspondía ese derecho a los trabajadores. Esto no es así, entonces es como por por unidad de infraestructura, algo así sería. Algo así, lugar de trabajo. Lugar de trabajo, vamos a decir, claro. Lugar de trabajo, y así es un poco más abarcativo, porque puede ser una planta fabril, puede ser un local, puede ser, en general estamos hablando de plantas. Después vamos a ir a casos concretos y va a ser un poquito más claro. Vale. Otra cosa que está también está buena en esta regulación es que se habla de personas que presten tareas en ese establecimiento, más allá de su modalidad de contratación. Esto incluye tercerizados, contratados. No es necesario que haya una relación de dependencia directa, digamos. Así que eso también está bueno. Tengamos en cuenta que Argentina avanza en su precarización laboral. Bueno, ahora tiene un pequeño retroceso, pero desde los 90 a la fecha la precarización laboral ha hecho mella. Y hay muchas empresas que se hacen de estos resquicios legales para poder tener personal que no es exactamente en relación de dependencia. Claro. Si contamos a todos esos tercerizados, contratados, más relación de dependencia, o como se le dice, por ejemplo, en planta, bueno, ahí
ahí entran más empresas. Según el Ministerio de Economía, unas 9.000 empresas en todo el país tendrían que estar siendo alcanzadas por esta regulación. Así que es un gran impacto. Otro tema que es importante también tener en cuenta es que las empresas tienen opciones para cumplimentar con esto. Pueden tener un lugar propio, quiero decir, una guardería propia, ¿no? Una guardería en planta o en un radio no mayor a 2 kilómetros del lugar de trabajo. Uh-huh. Y después también puede ser un lugar compartido con otras empresas. Y también pueden tercerizar, o sea, contratar el servicio de determinado espacio de cuidado, eso lo pueden hacer. Y si no, y esta parte es muy solicitada, digamos, en cuanto a la información, reemplazarlo por una suma de dinero. Claro. Esta suma de dinero es la que está prevista por... tiene que estar prevista por el convenio colectivo. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Tiene que haber un convenio colectivo que lo prevea. Bueno, y después y ahí esto se establece por... Ahí digo, es muy importante entonces el rol de los gremios, ¿no? En esto, ¿ellos qué deberían hacer, digamos? Tener una negociación colectiva que facilite esta posibilidad del reintegro. Sí. Claro. Sí. En general, muchos lo tienen, los grandes gremios de seguro, pero en general hay grandes avances en ese tema. Y en esto, obviamente, tienen mucho que ver las mujeres sindicalistas. Uh-huh. De todas las ramas, colores y sabores que existen, porque la verdad que las tareas de cuidado afectan a las mujeres, y si hablamos de mujeres sindicalistas, imaginemos una mujer que trabaja, una mujer que además es madre y una mujer que además es militante. Si contamos hasta ahí, estamos hablando de 3 jornadas laborales. Uh-huh. Si estiro un poco la cosa como deberíamos hacer para forzar un poquito el concepto, estaríamos hablando ya de 4, porque también hay que tener en cuenta que esa mujer, por ejemplo, puede necesitar ir al médico o hacer gimnasia o estudiar algo, todo lo relativo a tener una individualidad, digamos, o el cuidado personal. Así que ya estamos hablando de un montón de tiempo dedicado a otros, a sí mismo, que requiere de la ayuda de otros. Las personas necesitamos de otros. Exacto. Es así. Sí, por eso es tan importante... Bueno, primero lo que vos mencionabas, ¿no? Que extiende el término a personas, porque si solamente lo limitásemos a mujeres, que por supuesto es un aporte a disminuir la brecha de género, instalar que todas las personas pueden tener un espacio de cuidado, también habla de la corresponsabilidad a la que estamos aspirando o lo que ponemos sobre la mesa, ¿no? Que no es el cuidado, sí, no es solamente totalmente de mujeres, sino que es de todas las personas. Y pensaba, digo, ¿cuál será el impacto, ¿no? Quizás en los gremios más masculinizados. Ojalá sea positivo y que empiecen ellos también en estos gremios. O sea, tenemos áreas donde, vos esto lo vas a saber mejor que yo. Ya empezó. Que es claro. Ya empezó. Bueno, ¿cómo se va a ver? Si los gremios más masculinizados han hecho avances enormes. Uh-huh. Desde, te podría decir, 2015 ni una menos, te podría decir 2017, la Marea Verde, por la ley de la interrupción legal del embarazo, pero siempre hubo, o sea, si me voy a los 90 también había, si me voy a los 2000 también había. Obviamente estos grandes movimientos sociales fortalecen los lazos y generan, hacen reverdecer, implantan pequeñas semillas de militancia que, bueno, las pibas van creciendo, van laburando y llegan con reclamos. ¿Y por qué hablo de mujeres? O sea, vos me marcabas el tema de... estamos hablando de que esto alcanza a todas las personas, porque hay padres que cuidan, hay diversidades que cuidan, infancias, entonces está bueno esto, ¿no? Ampliar la mirada. Pero la verdad es que las que impulsan todo esto hasta el momento fueron, y que tengo así
contacto con dirigentes o militantes activistas, mujeres y diversidades, mujeres trans, mujeres cis, si querés, hasta ahí llegamos. Y los varones, algunos, pero no entran dentro de sus prioridades. Claro. Sí, vemos después, que acompañan bastante. En los últimos años lo van incorporando. Claro. Lo van incorporando y van... Además también les va cayendo la ficha de la importancia que tiene todo esto y del peso que tiene el cuidado. La pandemia en eso jugó un lugar muy importante. Uh-huh. El encierro forzado a muchas personas les hizo dar cuenta de cuánto implicaba cuidar. Tal cual. Sí. Y me parece que cambió mucho la mirada en ese sentido. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando de la regulación de la norma, uh-huh. Este 40% del salario, esta suma de dinero que puede ser reclamada por el trabajador, la trabajadora, de trabajadores, vamos a decir, puede ser del 40% del salario de una trabajadora abocada a tareas de cuidado, una trabajadora de casas particulares. En este momento, marzo de 2023, estamos hablando de 83.000 y pico de pesos por mes, y el 40% de eso es arriba de 33.000 pesos. De nuevo, esto tiene que estar contemplado por el convenio colectivo, o sea, no te la van a regalar, no va a ser sencillita la cosa. Va a haber que ver cómo reclamarlo. Y también está bueno tener en cuenta que el incumplimiento de estos emplazamientos que tengan más de 100 personas trabajando y no tengan espacios de cuidado o no cumplan de alguna forma de todas estas opciones con esta regulación puede implicar el cierre por 10 días del establecimiento o la negativa a participar de licitaciones públicas. Ah, bien. ¿Quién se encarga de hacer cumplir esto? Esta parte también es importante. El Ministerio de Trabajo, con sus respectivas inspecciones. Y el otro día, Yelén Massina, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, señaló también la importancia de la participación de las organizaciones sindicales, ¿no? Para que presionen por el cumplimiento. Sí, eso va a ser que clave. Que esto no quede en letra muerta, ¿no? Bueno, te decía lo de los casos particulares. En un informe de UNICEF y de ELA, que es una organización feminista que se dedica a la justicia y género, ya relevaron algunos casos, ¿no? Como la empresa Mimo de ropita infantil, sí. Ellos tienen un lugar propio dentro de su planta y tienen ahora unas 30 niñas que están ahí. Después la empresa AISA, la de agua, uh-huh. Tiene dos jardines, pero estos dos jardines están a cargo del sindicato. Esta es otra modalidad, ¿no? Sí. Otro caso, Mercado Libre, terceriza a través de la organización Diálogos. No sé de dónde saldrá esa organización, si les pertenece a ellos o no, pero... ahí está la cosa. Y después tenemos un caso rural, una empresa frutícola que se llama Arándanos ABC y que lo hace a través de una fundación, Desarrollo y Autogestión, y lo hace en varias localidades en Tucumán. Bien. Todas estas son las opciones que las empresas tienen para cumplir, estas y más. Uh-huh. Entonces, hay opciones. Sí, como que la norma ofrece distintas alternativas, entonces no tengo lugar, o de alguna forma lo tenés que cubrir, claro. Exactamente. Y estos casos están que... están contempladas muchas opciones. Que mencionabas recién a modo de ejemplo, esto es porque el decreto fue hace un año, ¿no? Y se dio todo este año, hasta que se cumplía ahora el plazo, para que las empresas empiecen a adaptarse y vean las alternativas. ¿Esto en términos generales se viene cumpliendo o todavía hay empresas o hay lugares de trabajo que no se han adecuado? ¿O esto lo vamos a ir viendo, supongo, también en el transcurso de este año? Y yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Por ahora no sería un poco ir a pelearse, ¿no? Claro, sí.
de mañana tienen que estar todos. Si bien se les dio un año y uno podría realmente decir, loco, te di un año. Y sí. Ya está. Ya está. De una forma o de otra tenés que cumplirlo. Sea por a modo de la suma de dinero, sea a modo tercerizado, como te guste, pero lo tendrías que estar cumpliendo. Lo tendrías que hacer, sí. Y habrá algunos todavía díscolos o imposibilitados por X motivos que quizás no lo han cumplido, pero bueno, estarían por fuera de la ley. Bueno, la noticia, la verdad que es muy grande, es muy importante, desde aquí la celebramos. La verdad que son cosas que uno no pensaba que podían llegar en lo inmediato. Cuando yo me di cuenta que esto era de 1974, digo, ¡apa! ¿Cómo se contemplaba y se consideraba en su momento? Y bueno, por supuesto que se ve que no hubo mucha fuerza para que eso efectivamente se reglamente y suceda. Pero bueno, en este año lo celebramos y esperemos que las empresas y los gremios acompañen y apoyen y esto realmente se concrete. Sí, sí, definitivamente es un avance enorme y lo celebramos. Bueno, muchas gracias, Ana, por clarísimo el reporte y la información que es muy necesaria divulgarla porque uno tiene que buscar bastante profundo para poder encontrar estos temas. No, por favor, un gusto y un saludo a todos. Bueno, muchas gracias y quédate escuchando que te dedicamos esta canción.